Santuario. Figuras terrenales, realidades celestiales. Gracias, muchas gracias, mis amigos, por estar ahí conectados para seguir estudiando lo que la Biblia tiene que enseñarnos sobre el tema del santuario. Hoy quiero que usemos este breve tiempo para estudiar juntos un solo versículo de la Biblia, y ese versículo es Daniel 8:14. Este texto es un texto fundamental y muy revelador para comprender el asunto del santuario. Veamos lo que dice la Biblia en ese texto de Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de leer este texto, hay por lo menos cuatro preguntas que debemos responder. Número uno, ¿a cuál santuario hace referencia Daniel 8:14? Número dos, ¿qué significa la expresión tardes y mañanas? Número tres, ¿cuándo comienza y cuándo termina este periodo de tiempo? Y la pregunta número cuatro, ¿en qué consiste la purificación del santuario? Vamos a tratar de responder a la luz de la Biblia estos cuatro interrogantes que nos plantea Daniel 8:14. Respondamos la primera pregunta. ¿A cuál santuario hace referencia Daniel 8:14? Puesto que los 2300 años se proyectan hasta bien avanzada la era cristiana, el santuario aquí mencionado no puede referirse al Templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. El santuario que señala este texto es inequívocamente el santuario celestial, el santuario que levantó el Señor y no el hombre. La palabra santuario aquí, Kodesh, Midash, de Daniel 8:14, se refiere en su contexto al lugar donde el príncipe de los príncipes reside y ministra. Esto es, en el santuario celestial. Esta conclusión tiene su apoyo en la explicación que aparece en la visión que se describe en todo este capítulo. El servicio del santuario fue traspasado de la tierra al cielo por medio de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, es allí donde se efectuaría el juicio. Así lo señala Daniel 7, 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena celestial. Respondamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué significa la expresión tardes y mañanas de Daniel 8:14? La frase tardes y mañanas de ninguna manera puede referirse a los sacrificios matutinos y vespertinos del santuario israelita. La razón es simple, pues esta expresión en ninguna parte del Antiguo Testamento se utiliza de esa manera para referirse a los sacrificios. Sin excepción, todas las veces que se indica el orden de los sacrificios en el Antiguo Testamento, el orden es mañana y tarde, nunca tarde, mañana, como en Daniel 8:14. Por lo tanto, la expresión tardes y mañanas de Daniel 8:14 no puede referirse al orden de los sacrificios matutinos y vespertinos. Esta expresión tardes y mañanas de Daniel 8:14 es la traducción literal de la frase hebrea erev boker. Palabra hebrea erev significa tarde y la palabra hebrea boker significa mañana.
estos términos hebreos fueron utilizados de manera literal, independientemente la una de la otra, para referirse a una tarde o mañana literal, o estando juntas para referirse a un día literal. Sin embargo, este significado no hace sentido en el contexto de Daniel 8:14, porque si tomamos literalmente la frase tardes, mañanas, los eventos presentados en la visión no encajan con un periodo de 2300 días literales o 6 años y 4 meses, que es lo que da. La única alternativa es que Erev Boker sea una expresión figurada o simbólica. Este uso simbólico de ciertos términos temporales se observa también en la visión de Daniel 8. Aunque en esta visión la expresión tarde mañana indica un día como en Génesis 1, los días que allí se mencionan en el contexto de la visión no pueden ser literales sino simbólicos. En otras palabras, los 2300 días de Daniel 8:14 representan 2300 años literales. Esta interpretación simbólica de los 2300 tardes y mañanas armoniza perfectamente bien con el contexto de la visión y con todos los elementos simbólicos y gramaticales de Daniel 8, de las otras visiones del libro de Daniel. Respondamos ahora a la tercera pregunta que nos sugiere Daniel 8:14. ¿Cuándo comienza y cuándo termina este periodo de tiempo? Es decir, los 2300 años. Para poder contestar esta pregunta, es necesario recurrir a la visión de Daniel, ahora en el capítulo 9, 24 al 27. Allí es donde se encuentra la información sobre su punto de partida que nos permite establecer la fecha de su inicio y también su terminación. Por eso, veamos lo que dice Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En Daniel 9, 25 encontramos que el ángel le indicó a Daniel que el decreto o la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén marcaría el principio de las 70 semanas, que a su vez marcaría el inicio de los 2300 tardes y mañanas. El decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén se dio en el otoño del año 457 a.C. Si se toma esta fecha como el punto de partida de los 2300 días, entonces los 2300 días simbólicos o 2300 años literales llegan hasta el otoño del año 1844 después de Cristo. Esta fecha se ubica dentro del período del tiempo del fin, período que según Daniel 8:17 es el punto focal de la visión que se describe en este capítulo. Reiteramos que el inicio del período profético de los 2300 años sucede cuando se da la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Y esto sucedió en el año 457 a.C. Vale la pena aclarar que aunque se dieron otros decretos por medio de Ciro en el año 536 a.C., y otro decreto por Darío en el 520 a.C., el decreto que cumple todas las especificaciones proféticas es el decreto del rey Artajerjes. Los decretos de Ciro y Darío hacían énfasis en la reconstrucción física de Jerusalén y del templo, pero el decreto de Artajerjes iba más allá. Este incluía también la restauración de Israel como Estado independiente. Por lo tanto, el final de este período profético sucede en el año 1844 después de Cristo. Es en esta fecha que se inició la purificación del santuario o juicio preadvenimiento. El profeta Daniel hace uso de una terminología perteneciente al santuario propiamente. Así hace alusión al día de la expiación y Daniel 8:14 dice que el santuario será purificado. En hebreo, Nisdak.
Este término hebreo indica el acto de vindicar. Tal obra en la economía del santuario terrenal sucedía en ocasión del día de la expiación. Este día los pecados del pueblo se quitaban del santuario y eran puestos sobre Azazel, el macho cabrío que era llevado al desierto para ser abandonado. Al considerar el santuario celestial, esta obra se inició en el año 1844 después de Cristo. Entonces Cristo pasó al lugar santísimo del templo celestial para hacer la obra de expiación en favor de su pueblo. Esto es el juicio investigador o preadvenimiento. Cuando culmine su labor sumo sacerdotal y salga, vendrá a esta tierra cumpliendo su promesa, esa promesa que hizo en Juan 14 del 1 al 3, y así redimirá a su pueblo. Mientras tanto, del mismo modo en que el pueblo debía humillarse delante de Jehová, mientras se consumaba la expiación, es nuestra labor aquí en la tierra, como pueblo de Dios, velar y estar listos para el glorioso día de su venida. Maranata, Cristo viene pronto. Amigos, respondamos ahora la cuarta y última pregunta que nos genera Daniel 8:14. ¿En qué consiste la purificación del santuario? Quiero decirles que en el Antiguo Testamento se hace referencia a la purificación del santuario terrenal. ¿Pero puede haber algo que purificar en el santuario celestial? Para algunos cristianos, la idea de purificar el santuario del cielo es descabellada. Pero la Biblia nos enseña claramente que el problema del pecado no es un asunto solamente de esta tierra. La palabra de Dios nos recuerda que el pecado realmente empezó en el cielo. En el noveno capítulo de la Epístola a los Hebreos se señala que así como el santuario terrenal debía ser purificado el día de la expiación, de la misma manera el santuario celestial debe ser purificado. Les invito para que leamos juntos Hebreos, el capítulo 9, los versículos 22 y 23. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo deben ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, es decir, con la sangre de Cristo. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto. Los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales habían sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Mis amigos, Daniel 8:14 nos enseña que el juicio está en curso y como pecadores necesitamos la sangre del Cordero de Dios para ser completamente purificados.